¿Crees que ya escuchaste todas las historias navideñas que se pueden escuchar, no? Un reno muy especial con una nariz roja muy brillante. El muñeco de nieve encantado con un alma feliz y jovial. ¿Y qué tal el niño con el tambor y su ropo pom pom? Pero todo apunta a que incluso los más conocedores de historias navideñas no han leído esta en ningún libro. O la han escuchado en ninguna canción. ¡No, señor! ¡No esta historia! Porque esta es la historia de la posesión más preciada de Santa Claus. Otra vez es Navidad. Supongo que se preguntan cómo es que Papá Noel mete todos esos juguetes en un pequeño saco de hilo. Es muy sencillo, en realidad. Verán, a pesar de su apariencia ordinaria, este saco es muy extraordinario. Pero esperen, nos estamos adelantando las cosas. Ya escucharán más sobre eso después. Verán, cada Navidad, Papá Noel entrega regalos del saco mágico a niños y niñas alrededor del mundo. Tal como lo hizo el año anterior, y el anterior a ese, y el anterior a ese. Y así es como sucedía década tras década. Siglo tras siglo, hasta que en una lúgubre víspera de Navidad, todo cambió. Snowflakes falling to the ground, children's laughter all around. Sleigh rides underneath the moon. Sleigh bells jingling out of tune. Santa's on his way with his reindeer and his sleigh. Santa's on his way bringing gifts for Christmas Day. Muy bien, Jax. Es tiempo de subir el saco al trineo. Ya me hice cargo de eso, jefe. Sí, señor. El saco está listo y lleno. Ahora no es momento para bromear, chicos. ¿Dónde está el saco? ¡Santa cachucha! ¡Eso es imposible! Yo mismo subí el saco al trineo. ¡Mamma mía! ¡Alguien le robó el saco a Santa! Someone has stolen Santa's sack. The sack he carries on his back. He knows it's getting very late. Oh, Christmas! Morning will not wait. Oh, who stole Santa's sack? The sack he carries on his back. Who stole Santa's sack? Won't you please bring it back? Who stole Santa's sack? The sack he carries on his back. Who stole Santa's sack? Won't you bring it back? Who stole Santa's sack? Who stole Santa's sack? Won't you please bring it back? Who stole Santa's sack? Yo tengo el saco de Santa. Y ya nunca lo tendrán. ¡Ja,
Los duendes nunca encontraron el saco mágico, y los niños y niñas despertaron esa mañana de Navidad solo para encontrar a la decepción esperándolos bajo el árbol. Pasaron más de 30 años. La poca esperanza que los niños tenían se debilitaba con cada falta de entrega navideña. Y la alegre aldea de reposteros de jengibre, hacedores de estrellas, sopladores de vidrio y campesinos de árboles de Navidad se convirtió en un pueblo lúgubre y sin esperanza. Ahora la una vez amada festividad ya se había olvidado, y el arraigado espíritu navideño tenía mucho tiempo de haber desaparecido. Lo que el pueblo necesitaba ahora, o mejor dicho, lo que el mundo necesitaba, era simplemente un milagro. ¡Espera! ¡Iré a rescatarte! ¡No te muevas! No tengas miedo. No te dejaré caer. Mi nombre es Sofiana. Y tú eres lindo. ¿Tienes nombre? ¿Qué tal si te llamo el señor Oruga? ¡Ah! ¡Basta! ¡Casi golpearon al señor Oruga! ¿A quién le importa? Solo es un bicho tonto. Las orugas son insectos, no bichos. ¡Ah! ¡Oigan! Ven, todo estará bien. No dejaré que te hagan daño. Te lo prometo. ¡Ah! Oye, mira. Vámonos de aquí. ¡Devuélveme mi bastón! ¡Devuélveme mi bastón! Ah, que se lo lleven. Por lo menos no te hiciste daño. ¡Oh! ¡Mi collar! Esa es una foto de mi papá y mi mamá. Y esa soy yo. Esto es lo único que tengo para no olvidarme de ellos. ¡Oh, oh! ¡Se acerca una tormenta! ¡Mejor vámonos a casa! Hace mucho que debías estar en casa. Tienes mucho que explicar, señorita Sofiana. ¿Y bien? Estoy esperando. No quiero escucharlo. ¡Oh! ¡Tu vestido! ¿Qué fue lo que hiciste? Yo... ¡Silencio! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Por favor, no! ¿Qué le pasó a tu bastón? ¡Suficiente! Será mejor que cuides este. Tu falta de cuidado no se premiará con otro bastón. ¡Pero no fue mi culpa! ¡Silencio! Te lo juro, niña, puedo escuchar tus parloteos constantes en mis sueños. Ahora ve a tu cuarto, señorita. Y no salgas de ahí hasta mañana por la mañana. ¿Pero qué hay con...? La cena. No te preocupes por ella, señor Oruga. Estarás a salvo en mi cuarto. Puedes dormir en mi guante. Te mantendrá muy calientito. Everyone I see is so sad and oh so blue. Does this have to be? How I really wish I knew. Everyone I know is full of sadness and of woe. Does this have to be this way each and every day? Solo piénsalo. Un día te convertirás en una hermosa mariposa. Y te puedes alejar volando de este horrible lugar. Desearía poder ir contigo. De verdad que sí lo deseo. Will the stars that shine so bright please twinkle, twinkle through the night, sending dreams of hope our way that would last.
children's laughter in the air. Will there ever be a family to answer my prayers? Will I ever see? Can it really be a world in which we live, where everybody learns to give? Will I ever hear people wishing all good cheer with a smile there? Buenas noches, señor Oruga. Dulces sueños. Te quiero mucho. Ya era hora. Morimos de hambre. ¿No es así, mi querida y preciosa Fufu? ¿Qué es esto? Huevos benedictinos con salsa, tocino ahumado con manzana y papas asadas. Tú y esos horribles libros de cocina. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Huevos sencillos, tocino a medio cocer y un poco dorado. ¡Es muy sencillo! Sí, señora. ¡Espera! ¡Fufu! ¡Ay! ¡Silencio, niños! ¡A tu cuarto! ¡Y no salgas de ahí hasta mañana por la mañana! ¡Pero los visitantes! ¡Hoy es día de adopciones! Niña, ¿de verdad crees que te elegirán a ti por sobre cualquiera de estos niños sanos? ¿Lo crees? No, señora. Claro que no. Ahora, vete. Día de adopciones. La señorita Dowdy tiene razón. Nadie me elegiría jamás para ser parte de su familia. ¿Qué pasa, señor Oruga? ¡Arándanos! De verdad que se ven deliciosos. No lo sé. La señorita Dowdy dijo que no saliera de aquí. Aunque de verdad tengo mucha hambre. Supongo que no hay problema siempre y cuando regresemos muy rápido. ¡Oh, Dios mío! ¡Señor Oruga! ¿Está bien? Te tengo. Me haces cosquillas. Gracias, Mitchell. Solo está buscando comida. Tiene mucha hambre. Voy a conseguirle algunos arándanos. ¡Arándanos! ¡Vamos! No te preocupes por mí, querida. Solo estoy recogiendo algunas bayas para hacer una deliciosa tarta de arándanos. ¿La hará con una corteza de papas dulces? Nunca he escuchado eso. Yo leí en alguna parte que la dulzura de las papas es un complemento perfecto para el sabor de los arándanos. Pareces saber una que otra cosa sobre cocina. Oh, sí. Me encanta cocinar. He leído cada libro de cocina de nuestra biblioteca por lo menos 2 veces. Algo me dice que cuando seas grande serás una chef reconocida en el mundo entero, cariño. ¿Yo? No.
Lo dudo. Tendría que tener mucha suerte. No digas tonterías, cariño. Puede ser lo que quieras ser. Puede parecer imposible ahora, pero tus sueños pueden hacer que suceda. Soñar es muy fácil. Solo inténtalo y ya verás. Yo quiero ser príncipe. ¡Eso es! Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser bailarina. Yo quiero ser princesa. Yo quiero ser mamá. Ahora escúchenme, niños, y escúchenme muy bien. Should you be broke and your clothes may be torn, don't let it bother you. To close your eyes and be fit as a prince, it won't be hard to do. It's easy to dream. Try it and see. What will you have? Who do you wish to be? It's easy to dream. It's easy to love. All can be yours beneath the heavens above. Yo quiero ser maestro. Yo quiero ser policía. Yo quiero ser un contador. If all your dreams seem so far, far away, don't let it make you blue. Do close your eyes and believe you are there. It won't be hard to do. It's easy to dream. Try. Estar aquí afuera. Estamos en problemas. Hay que escondernos. Veo que estás llenándole la cabeza a los niños con tus ideas tontas. Señorita Dowdy, los sueños son lo que crea la esperanza. Esas ideas tontas, como usted las llama, son las que mantienen viva la esperanza. Usted, más que todos, debería saber que no hay esperanza en este pueblo. ¿Y hay niños en este pueblo? ¿Qué pregunta tan tonta? ¡Claro que los hay! Entonces usted debería saber que sí hay esperanza. Sí, bueno, suficiente de estas tonterías. Que tenga un buen día, Victoria. Sí, ciertamente es un muy buen día. Puede ser, señor Oruga. No tiene sentido. Nos alejamos demasiado. No encontraremos el camino de vuelta a casa. Disculpa. No te escondas. Necesito ayuda. Guardo algo muy bueno. Hola.
adentro? Nada, estoy haciendo raspados. ¿Qué parece que estoy haciendo? Hola, mi nombre es Sofiana. Y él es mi amigo, el señor Oruga. ¿Cuál es tu nombre? No quiero ser grosero, pero ¿qué te parece si nos guardamos las presentaciones para cuando esté libre de este cubo de la muerte congelada? Sí, por supuesto. ¿Tus lágrimas me liberaban? Pero ya no tengo lágrimas. Ah, bueno, entonces acércate y así te pellizcaré fuerte. Espera, ya sé qué hacer. Mira, esto funcionará. ¿También estás perdido? ¿Yo? ¿Perdido en el Polo Norte? No, eso es de locos. Me quedé atrapado en una tormenta de nieve mientras estaba buscando el saco. Ay, no está funcionando. Espera un minuto, ¿qué sabes? ¡Solo es una oruga! ¡Lo lograste, señor Oruga! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Esto es mucho mejor! ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡Alguien haga que pare esto! ¿Qué pasa? ¡Tengo hecho paleta el cerebro! ¡Eres divertido! ¿Cómo te llamas? Paul Rocco, a tu servicio y siempre en deuda contigo. ¿Eres tan... pequeño? ¿Pequeño? ¡Claro que soy pequeño! ¡Es un requisito para el trabajo! ¡Soy un duende! ¿Un qué? ¡Ya sabes! ¡Un duende! ¡Un duende! ¡Criatura pequeña y escurridiza, con orejas puntiagudas, poderes mágicos y una naturaleza caprichosa! ¡Soy ayudante de Santa! ¿De Santa? ¡No puede ser! ¿Acaso he sido una paleta tanto tiempo? ¡Santa Claus! ¡El que trae regalos! ¡San Nicolás! When the Christ child was born, gifts were brought from far away, and joyfully we call this Christmas Day. And on Christmas Eve each year, way up in the sky we'd hear the sleigh bells being pulled by 8 reindeer. Santa Claus is coming back with his magical sack filled with toys for all the worthy girls and boys. Then one gloomy eve of Christmas Day, Santa's sack was not in his sleigh. His magical sack was gone, you see. Oh, where could it be? Now it's been so many years since that sack has disappeared, since Santa has ridden on his sleigh. All the girls and boys have missed out on Christmas joy. A smile, it seldom comes their way. What do we do? Wish I knew. What do we try? Me, oh my. If we don't do something soon, I think I'll cry. No llores, debe haber algo que podamos hacer. Tienes razón, debemos volver lo más rápido posible con Santa Claus. Él sabrá qué hacer. No hay regalos. Manténgase lejos, fuera, no hay vacantes. No pasar. ¿No leen los letreros? Dice no pasar. Eso se refiere a ustedes, así que váyanse. ¿Santa? ¡Soy yo, Paul Rocco! ¡Pauly! Pensé que... Todos estuvieron muy contentos de tener a Paul Rocco de regreso y a salvo. Pero ni el regreso inesperado del duende fue suficiente para aliviar la pena de Santa Claus.
Así es. La señora Claus era la misma que le había cantado a los niños en el orfanato. Sofiane estaba feliz de ver una cara conocida y más feliz de ver que la señora Claus había usado la corteza de papas dulces para su tarta de arándanos. Así que fue Krad el que tomó el saco del trineo esa noche. ¿Krad? ¡Por supuesto! Debí haberlo sabido. ¿Por qué alguien haría una cosa tan terrible? Por avaricia. Krad me daba el carbón para poner en los calcetines de los niños y niñas que se portan mal. Cuando decidí dejar de castigar a los niños que se portan mal, Krad juró que se vengaría. Pero nunca imaginé que se robaría el saco de debajo de mi nariz. ¿Por qué no simplemente se lo quitas? Desearía que fuera así de fácil, pero Krad vive en lo profundo de la tierra con los mismos. ¿Qué son los mismos? Los mismos son niños malos que solo piensan en ellos mismos. Krad los reclutó y los convirtió en los malignos gnomos que minan el carbón. Y créeme cuando te lo digo, ese tal Krad es un tipo hábil. Buscamos por años y años, pero nunca pudimos encontrar la entrada a su mina de carbón. Lo único que sabemos es que la entrada está en algún lugar de la cima más elevada de la montaña más alta del Polo Norte. Y ahora, creo que ya soy demasiado débil para seguir buscando. Nunca recuperarás la fuerza si no comes bien. Deberías probarlo, Santa. Está delicioso. ¿Cómo podría comer? Mira ese hermoso rostro que me observa. Oh, Sofiana, nunca has conocido la alegría de la Navidad. Y todo esto es por culpa mía. Por favor, no estés triste, Santa Claus. No es tu culpa. Eso es totalmente cierto, cariño. Yo se lo digo todo el tiempo. Pero a los ojos de Santa. You'll never see a Christmas tree or hear the songs of Christmas sung so joyfully, and Rudolph's nose will never glow and lead him through the night. No deck the halls, no jingle bells to hear, no celebration in the air this year. No one knows it's Christmas time again. The children waited up all night, and in my sleigh did not take flight, and it's all because of me. Children cried and cried some more. Their faith in him may never be restored. He hears their cries around the world. He still hears them every night. And many years have passed since he saw them last, waving up to the sky as he flew past. He may never see their smiles again. The children waited up for me and woke up to a barren tree. And it's all because of me. Santa, no llores. No te preocupes por el viejo San Nicolás, nena. La señora Claus y los duendes se despidieron de Sofiana y enviaron a Paul Rocco con ella para asegurarse de que llegara al orfanato con bien. Sofiana no estaba lista para irse a casa. No aún. Bien, ya te mostré dónde guardábamos el saco. Ahora es mejor llevarte a casa antes de que oscurezca. Espera un momento. Si ustedes pueden hacer todos estos juguetes, ¿por qué no hacer otro saco? Porque no es simplemente cualquier saco. ¡Es el saco!
¿Ves lo que dice ahí? Y María tuvo a su primer hijo, Jesús. Lo envolvió en una manta y lo recostó en un pesebre. Precisamente por eso es que no podemos hacer otro saco. Es que no lo entiendo. Observa, Sofiana. El saco de Santa está hecho con la manta que se usó para envolver al niño Jesús en el pesebre. Cada noche de Navidad, Santa repartía regalos del saco mágico para recordarle a los niños sobre ese milagro. ¡La palabra del rey recién nacido! ¡Perfectamente bien contestado! ¡Que acaba de ganar! Nada, perdón. ¡Vamos! ¡Ay, al fin! ¡Vamos! Solo tenemos 5 días para encontrar el saco. ¡Así es! ¡Solo 5 días para...! ¿Qué? ¡Espera, espera! ¡No! ¡Ponle reversa a tu trineo! No iremos a otro lugar que no sea el orfanato de Santa Clara, ¿entiendes? No, yo no puedo regresar ahí. No ahora, sabiendo lo maravillosas que serían las cosas una vez que encontremos el saco de Santa. ¡Hello! ¡Crat! ¡Secuaces malignos! ¿Centro de la Tierra te suena familia? ¡Digo, mírate! ¡Mírame! ¿Crees que tenemos la más mínima oportunidad de recuperar ese saco? ¡Ay, por favor! Sí lo creo. Bueno, pues yo no. Yo iré con ustedes. ¿Quién dijo eso? ¿Bondín, fuiste tú? ¡Un simple no era suficiente! ¡Fui yo! ¡Acá abajo! ¡Soy Dardo! ¡El nieto de Pompón! ¿Nos ayudarás a encontrar el saco de Santa? ¡Claro que sí! ¡Debemos encontrarlo! ¡Porque un día yo tiraré del trineo de Santa! ¿Tú? ¿Tirar del trineo de Santa? ¡Qué divertido! ¡Tú y el trineo! ¡Me tiras de la risa! ¿Entiendes? ¡Ey, tan pequeño! ¡Es divertido! ¡No es divertido! ¡No deberías burlarte de los sueños de los demás! ¡Eso no es un sueño! ¡Es una fantasía! Se necesita una muy entrenada y físicamente superior raza de renos para tirar del trineo de Santa. ¡Muéstraselos, trueno! Le falta algo de práctica, es todo. Bien. Dardo y yo vamos a encontrar el saco y tú te puedes quedar aquí con los pesimísticos. ¿Pesimísticos? ¡Yo no soy un...! ¡Oye, espera! ¡Esa palabra ni siquiera existe! ¡Además, pierdes el tiempo! ¡Nunca lo encontrarás! ¡Vuelve! ¡Vamos, Sofiana! ¡Vuelve aquí! Bien, sigue tu camino. Yo me quedaré aquí para comerme un delicioso sándwich de albóndigas. Los extraños aventureros comenzaron su viaje a la cima más alta de la montaña, la más elevada de todo el Polo Norte. El duende reacio se les unió en el viaje. Es increíble cómo un duende puede estar congelado 30 años y una pequeña niña puede derretirle el corazón. Ya no puedo seguir. Necesito descansar. ¡Espera! Tengo una idea. Dardo, ¿por qué no nos llevas volando a la cima de la montaña? Pues... es que en realidad no he aprendido a hacer eso aún. ¿Qué? ¿No sabes volar? Tengo el salto inicial dominado. Eso es lo que no puedo planear. ¿Qué quieres decir? ¡Vienes de una familia de renos voladores! ¡Tú puedes volar! ¡Tú debes volar! ¡Tú vas a volar! ¿Lo ves? ¡Hasta Sofiana está de acuerdo conmigo! Dios, ¿de verdad creen que puedo hacerlo? Yo sé que puedes. ¡Yo también! ¡Es unánime! ¡Ahora vuela hasta la cima de aquella montaña! ¡Muy bien! Yo y mi gran bocota. Ahora tendremos que subir toda la montaña. Lo siento. Les dije que no podía volar. No hay problema, Dardo. Mira el lado positivo. ¿Qué lado positivo? Por lo menos tenemos al sol para mantenernos calientes. Tenías que decirlo en voz alta.
a sack. The sack he carried on his back. I have sacked a sack. And I'll never give it back. You will never see Santa riding in his sleigh. You will never know the joy of Christmas Day. He stole Santa's sack. The sack he carried on his back. He has Santa's sack. And he'll never give it back. You will never see Santa riding in his sleigh. You will never know the joy of Christmas Day. There will be no toys for children who are good or bad. There will be no gifts. And Santa is so very sad. You will never see Santa riding in his sleigh. You will never know the joy of Christmas Day. I have Santa's sack, and I'll never give it back. Yeah! Oh, I'm so mean. Recorrimos cada rincón de esta cima de montaña y no hay ninguna entrada secreta. Tiene que estar por aquí, en algún lado. Darda tiene razón. No nos podemos dar por vencidos ahora. Oh, ¿en serio? Solo mírame. Ay, espero que sea un eclipse de luna. Debería darte vergüenza estar asustando a esta pequeña... ¿Cómo te llamas, cariño? Sofiana. Ay, Sofiana. Ahora di que lo sientes. ¿Lo sientes? No, lo siento. Disculpa aceptada. Ay, olvídalo. Al menos oculta los dientes, dan miedo. Claro, los dientes, sí, sí. Toma, cariño, sécate los ojos. ¿Ya estás mejor? Sí, gracias. Soy Buster y él es Charlie. Disculpa, ¿no recibimos muchas visitas por aquí? No, realmente no, 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 muchos. En realidad, ninguno. Hubo un pingüino, pero se había separado de su colonia, así que no era un visitante, sino un viajero desorientado. Al Polo Sur estoy perdido. Ya, cállate, ya entendió el punto. ¡Lindo oso! Hola, soy Dardo. Algún día creceré y tiraré del trineo de Santa. Creceré y tiraré. ¡Eso rima! Sí. ¿Y qué los trae por aquí? Buscamos a Krad. ¿Krad? ¿Krad? Sé que la atmósfera es delgada aquí, pero realmente nadie busca a Krad. Él tiene algo que queremos. ¿Sí? ¿Y qué sería eso? ¿Una muerte lenta y dolorosa, tal vez? El saco de Santa.
¿Y también tiene la canasta del conejo de Pascua? Escucha, Buster. Adiós, eso no lo había escuchado. A menos que sepas dónde está la entrada secreta. ¿Entrada secreta? Por supuesto que sé dónde está la entrada secreta. ¿Lo sabes? ¿Nos la enseñas? Pues si se las enseño, no sería tan secreta, ¿no crees? Por favor, debes ayudarnos a encontrar el saco de Santa. ¿Y con eso, yo qué gano? Saber que le llevas alegría a todos los niños del mundo. Sí, claro, alegría. Soy fanático de la alegría, pero la alegría no paga la renta, Linda. Ofrece algo más. Ay, por favor, vámonos de aquí. No necesitamos su ayuda. ¿Ah, no? Bueno, claro que no. Bueno, amigos, buena suerte. Denle mis saludos al viejo Crack. ¡Espera! ¡Por favor! ¡Tenemos que encontrar esa entrada! Bueno, te puedo dar esto. ¡Oh, sí! ¡Muy lindo! 14 quilates, rubí, algunos golpes menores, pero aún así tiene valor. ¿Nos vas a ayudar? ¿Me ofendes? ¡Claro que te ayudaré! ¡Soy un zorro de palabra! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡De nada! ¡Cuidado con la fuerza de esta niña! ¡Es una pequeña Hércules! ¡Síganme! Es más simple de lo que pensé. Cuando sepan que no hay entrada, ya nos habremos ido. Oye, no es muy amable engañar a una niña pequeña de ese modo. ¡Ay, por favor! ¡Tú te la ibas a cenar! ¿Yo tomo su collar y ahora soy el malo? Por lo menos lo admites. Ese es el primer paso de la recuperación. ¡Cállate y escucha! Este es el plan. Yo me subo a tu espalda y a la cuenta de tres, tú corres como el viento. Eso no tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Yo cuento y tú corres. El viento no corre. El viento sopla. Solo es un dicho. Pues no tiene sentido. Bien. Sopla como el viento. Solo hazlo a la cuenta de tres. Bien, ya llegamos. Ahora todos cierren sus ojos. ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos? Porque, mi pequeño amigo Reno, nadie más puede saber el secreto para encontrar la entrada secreta. Ahora cierren los ojos. ¡Tú no, bola de algodón gigante! A la cuenta de tres, abren los ojos. Una, dos, tres. ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? ¡Atrapados! ¡Sáquenme de aquí! ¡Las paredes se cierran! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Larga vida a la reina! ¿Diamantes? ¿Rubíes? ¿Zafiros? Ya debo estar muerto. Creo que estoy en el cielo. Para los que a esta cueva vayan a entrar, son los que más dinero necesitarán. Aunque su fortuna aumentará por cada piedra preciosa que quieran sacar. Un terrible destino enfrentarán. No serán felices y no voy a mentir. Oigan, eso no rima. Claro que dirán eso. ¿Crees que escribirían algo como, sí, llévense lo que quieran y también busquen en nuestros bolsillos? ¡Vamos! ¡Debemos seguir! ¿Seguir? ¿Seguir? ¡Ya llegamos! Pero debemos encontrar el saco. Es verdad, el saco, buena idea. Sirve para llevar las piedras. Santa nunca permitiría algo así. ¿Por qué no te vas a jugar juegos de renos o algo así?
Dardo tiene razón. El saco solo debe ser usado para el negocio oficial de entregar juguetes a los niños y niñas bien portados en el mundo. Anímate, pequeñín. Lo que pasa en la Tierra Media se queda en la Tierra Media. Diamonds and gems galore. Who could ask for more? Toys are for youngsters, those bratty little monsters. These are things we could use. Living like princes, our eyes should convince us that this is what we should do. Take the riches, forget St. Nicholas. Imagine the fun we could have. Be gone in a flash, along with this stash. I doubt that it would be missed. I doubt that it would be missed. Children near and far are wishing on a star. Not just for toys, but genuine joy. We could make their dreams come true. When we take a consensus, our hearts will convince us that this is what we should do. Keep on searching, the sack is still missing. Christmas must come once again. It's all up to us now, there's no turning back. You know that we must persist. You know that we must persist. Oh, ¡ya deja de hacer eso! ¿Dejar de hacer qué? ¡Estar de acuerdo con todo el mundo! Tienes razón. ¡Lo acabas de volver a hacer! Tienes razón. ¡Ay, me vuelves loco! Es verdad. ¡Ay! Take the riches. Keep on searching. Forget old St. Nicholas. The sack is still missing. Imagine the fun we could have. It's all up to us now, there's no turning back. I doubt that it would even be missed. You know that we must persist. That is what we must do. That is what we must do. Ay, me rindo. Después de convencer al avaro zorro de dejar atrás el tesoro, Sofiana y los demás siguieron su camino para encontrar el saco de Santa. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es fuerte! ¡Se está cayendo! Eso no puede ser bueno. Esperen un minuto. Por cada piedra preciosa que tomen de aquí, enfrentarán un terrible destino. ¡Buster! ¿Qué? ¿De verdad creyeron que nos pondría en peligro por unas tontas piedras? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Hay que regresar todas las piedras preciosas! ¡No está funcionando! ¡No! ¡Deténla! ¡Atrápala, atrápala! ¡No te preocupes, Buster! ¡Yo te salvaré! ¡No! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¿Caer 300 metros a una muerte incendiaria? Esos malos benevolentes. No creo que realmente piensen que tienen una oportunidad contra mí. Podría aplastarlos con uno de mis dedos del pie. Yo quiero aplastarlos con mi pie. ¡No! ¡Con mi pie!
¡No, no, mi pie! ¡No, mi pie! ¿Qué tal mi pie? Oh, son momentos como este los que hacen que todos los fluidos nasales y las noches sin dormir valgan la pena. Ahora estamos llegando a la guarida subterránea de Krab. Vaya, ¿ya vieron el tamaño de este lugar? El costo del mantenimiento debe llegar hasta el cielo. Ahora ya debemos estar cerca del saco. Apuesto que está allá arriba. ¡Vamos, deprisa! No lo creo. Yo me quedo aquí. Dije que les enseñaría la entrada y eso hice. Y a menos que tengas otra herencia familiar, yo me quedo aquí. Déjalo que se quede. De todas maneras, solo nos mete en problemas. Tienes razón. Soy un chico problemático. Bien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ah, ya váyanse. Sofiana y los demás siguieron su camino en la guarida subterránea de Krab, mientras buscaban el saco mágico. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran lo que habían venido buscando desde muy lejos. ¡Ahí está! ¡Espera! Algo está mal. ¡Esto es demasiado fácil! ¿Demasiado fácil? ¡Demasiado fácil! ¿Sabes por lo que hemos pasado para llegar aquí? ¡No seas paranoico, Dardo! Tal vez Dardo tiene razón. Podría ser una... ¡trampa! No se preocupen. Yo nos sacaré de aquí. ¡Tenemos un problema! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Tal vez fue una falsa alarma. Sí, falsa alarma. Deberíamos desactivar el sistema. ¡Desactiven el sistema! Yo le avisaré a Krab. No, yo le avisaré. ¡No, yo lo haré! ¡No, lo haré no, yo! ¡Lo haré! ¡Que yo lo no, haré! ¡No, lo haré yo! Ya. ¡Dije que te calles! Sofiana recordó todo lo que Paul Rocco le había contado sobre el saco mágico y supo que si podía guardar todos los juguetes para todos los niños y niñas del mundo, sería fácil que los escondiera todos ellos, incluso un oso polar de casi 3 metros y 400 kilos. Creo que alguien debería enviarlo a la tintorería. Este saco está muy sucio. ¿Sucio? Mis orejas puntiagudas. No es tierra, es carbón. Miren, Krab está usando el saco para almacenar todo el carbón de las minas. ¡Deprisa! ¡No tenemos mucho tiempo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dando una caminata dominical? Bueno, los estaba buscando. Escuché que sonaron las alarmas y me temí lo peor. ¿Ves? ¡Realmente sí te importamos! Ahora síganme. Encontré un atajo para salir. ¡Ese es el camino equivocado! ¿Cómo es posible que sepas eso? Camino equivocado. Ay, ¿podrían no hacer caso de eso? ¡Confíen en mí una vez! Yo los traje hasta aquí, ¿o no? Buster tiene razón. Si no fuera por él, no hubiéramos encontrado la entrada secreta para empezar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los mismos! ¡Charlie, rápido, ponte los dientes! ¡Siempre me han gustado los traidores! 25 piezas de oro por tu actitud de donde cabra. ¿Buster? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Lo siento, niña, pero alguien tiene que cuidar al número uno. ¿Tú sabías sobre esto? ¿De qué hablas? Que tu amigo es una rata. ¿Qué? Todos estos años me dijo que era un zorro. ¡Silencio! ¿Quién es este amiguito que se ve tan delicioso? ¡Al señor Oruga! ¿Señor Oruga? ¿Cuánto tiempo te llevó pensar ese nombre? ¡No eres muy amable! Los halagos a ningún lado te llevarán. ¡Ahora denme el saco! ¡No mientras viva! ¡Yo protegeré este saco hasta mi último aliento! ¡Dije que me lo des! ¡Ahí está! ¿Por qué harías algo tan...
tan horrible como robarle el saco a Santa. ¿Por qué las cebras tienen rayas? ¿Por qué los escoceses tocan gaitas? Algunas cosas simplemente son así. Yo soy malo. Siempre lo he sido y siempre lo seré. I'm evil. That's what I am. There's no use denying I'm guilty as sin. So evil. How can you stand to look into my eyes? I'm such a cruel man. And ever since I was young, I have known that I am the evil one. I try to be good, but I can't. Be polite? I'd rather hula dance. Oh. I'm evil. This much is true. I pour hair remover in jars of shampoo. So evil, that's what I am. He kills his old man for a battering ram. And ever since he was young, he has known that he's the evil one. He tries to be good, but he can't. Crab, be nice. I'd rather square dance! I'm so foul. When I'm asleep, I don't snore, I growl! Make beauty rest. I'm so vile. I toss up my lunch when I see children smile. So low, he broke off the tip of Cupid's bow and ate the mistletoe. He's so cruel, he traded his mom for this old mule. I'm evil. I am the one, the cruel, mean old geezer who trips kids for fun. He's evil. That's what he is. There's no use debating. The verdict is in. ¡Dejen de cantar! Lleven a la señorita Bondad y a sus amigos al calabozo de inmediato. No habrá Navidad, ni este año, ni ningún otro. That's what he is. Por favor, no llores, Sofiana. Todo esto es mi culpa. Todos ustedes están aquí por mi culpa. Oye, oye, no digas eso. Yo prefiero estar encerrado aquí contigo que solo y congelado en ese cubo de hielo. Y yo no creo que hubiera aprendido a volar si no fuera por ti. Y yo nunca hubiera descubierto que Buster realmente es una rata que se hace pasar por zorro. ¡Soy un zorro, cabeza de chorlito! ¿Qué descarado eres al venir aquí? ¡Vas a despertar a los guardias! Sabía que no nos dejarías aquí abajo. Toma, será mejor que cuides esto. ¿Cómo conseguiste el saco sin activar la alarma? Un intercambio preciso del saco de Santa por el oro de Krat hizo que no se activara la alarma. ¡Oh, gracias, Buster! ¿Tú qué me ves? Haces la mejor imitación de un zorro que haya visto jamás. ¡Soy un zorro! ¡Se escapan! ¡Ey! ¡Sofiana!
¡Escaparán! ¡Disparen a mi orden! ¡Preparados! ¡Espera! ¡Por ahí! ¡Apunten! ¡Fuego! Krad y sus malignos secuaces quedaron enterrados bajo una montaña de carbón. Una pequeña niña con un sueño simple había conquistado al villano más ruin del Polo Norte. Había llegado el momento de que Sofiana se despidiera de Buster y Charlie. Toma, linda. Al fin que nunca me gustó el color rojo. Gracias. Nunca jamás olvidaré a ninguno de los dos. Nosotros nunca jamás te olvidaremos tampoco. ¡Adiós! ¿Quién era? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me trajeron el saco de regreso! Ahora, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Por mí? ¡Sí, por ti! Tu valentía y generosidad serán muy recompensados esta Navidad. Solo susurra al oído de Santa lo que quieres tener. ¿Lo que sea? ¡Lo que sea! De todas las cosas que Sofiana podía pedir, solo había una que quería más que nada en el mundo. Verás, cariño, algunas veces, cuando la gente dice lo que sea, no se refieren realmente a cualquier cosa. ¿Qué tal una hermosa muñeca princesa o un juego de té de porcelana? Está bien. Christmas is here again, yes, sirree. Bringing good cheer again to you and me. Soon we'll see Santa Claus in his sleigh, riding the Milky Way. And for the little kids who are so good, doing the little things that they should. Mientras que el pueblo de reposteros de jengibre, hacedores de estrellas, sopladores de vidrio y campesinos de árboles de Navidad se preparaba para celebrar la Navidad de nuevo, Sofiana estaba de regreso en el orfanato, preparándose para despedirse de un amigo muy especial. Son el tono más hermoso de violeta que jamás haya visto. Ese puede ser tu nuevo nombre, Violeta. Regresa a visitarme. Nos vemos, Sofinana. Desearía poder ir contigo. De verdad que sí lo deseo. ¿Sofiana?
Parece que alguien vino a verte. ¿A mí? ¿Pero para qué? Es el día de adopciones. ¿Se te olvidó? No te quedes ahí muda. Pon tu mejor cara, niña. Y ven a conocerlos. Así es, la pareja que había venido a adoptar a Sofiana no eran otros más que el señor y la señora Claus. Y parece que Santa Claus pudo hacer que su deseo navideño de pertenecer a una familia finalmente se volviera realidad. ¡No tan rápido! Toma, niña. Al ver que Sofiana se iba para siempre del orfanato, la señorita Dowdy decidió darle antes su regalo de Navidad. Era un hermoso bastón de madera grabado a mano. Y aunque no se atrevía a admitirlo, la señorita Dowdy estaba muy triste al ver que Sofiana ya se iba. So divine, for when you love me, the world is mine, the world is mine, the world is mine. The world is mine. You've got me, honey, and you've got me good. You got me good. ¿Un regalo para mí? Todos en el pueblo estaban llenos del espíritu navideño, hasta la señorita Dowdy. Y mientras el pueblo se preparaba para la celebración navideña, Santa estaba ocupado haciendo sus propias preparaciones. Sí, esta sería una noche de Navidad súper ocupada, porque Santa no solo tenía que darle regalos a los niños, sino también a sus padres que nunca recibieron sus regalos. Otra vez es Navidad. Thank you.
Thank you.